buenas tardes a todos. Mi nombre es Ariadna de la Rosa y voy a ser la conductora de este acto en el que se presentará la sexta edición anual del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, IACF, correspondiente al año 2022 y se reconocerá mediante la entrega de una placa conmemorativa a la comunidad que lidera el ranking, la Comunidad de Madrid, y también el desempeño de Andalucía durante todas las ediciones. Antes de comenzar, quiero rogarles tengan la amabilidad de apagar sus teléfonos móviles o ponerlos en modo avión. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal es un proyecto conjunto de dos importantes think tanks. En España, la Fundación para el Avance de la Libertad realiza periódicamente 5 estudios en materia de investigación comparativa sobre la libertad, incluyendo el que hoy se presenta, así como el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas y los Índices Globales de Libertad Electoral y Libertad Global. La Fundación edita la revista mensual Avance y dispone de su propia colección de libros bajo el sello de Unión Editorial. Es la entidad partner en España del Fraser Institute de Vancouver para la elaboración del Índice de Libertad Económica en el mundo y es partner de redes e instituciones tan importantes como el Atlas Network, el European Liberal Forum o la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, entre otras. Por su parte, la Tax Foundation es uno de los think tanks más veteranos de Estados Unidos, fundado en 1936 y constituye una pieza clave desde la sociedad civil en el análisis y mejora del sistema tributario estadounidense. Pero además, la Tax Foundation elabora también proyectos de alcance global, incluyendo su reconocido Índice de Competitividad Fiscal por Países o el que mide y compara la competitividad fiscal de los 50 estados. Y ya, para comenzar, damos la palabra a nuestros anfitriones, la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, y el presidente de la Tax Foundation, Scott Hodge. Señor consejero, señores viceconsejeros, queridos partners y colaboradores, señoras y señores, la Fundación para el Avance de la Libertad cumplió hace unos días su séptimo aniversario trabajando para hacer avanzar la libertad en España y en el mundo. Y hoy podemos decir que lo estamos celebrando por todo lo alto, compartiendo con todos vosotros hoy esta nueva edición del ranking español que mide la competitividad fiscal de nuestras comunidades autónomas. Pero también porque ahora sí podemos hacer público que nuestra fundación es una de las finalistas de una nueva competición mundial Smart Bets que se celebrará el mes que viene en la ciudad de Nueva York. Fundalib se enfrentará a otros 9 competidores de diferentes partes del mundo para obtener el principal premio por su capacidad de trabajo y lobby a nivel local y regional para impulsar reformas de políticas públicas favorables a los ciudadanos. Nuestra misión es lograr que la libertad avance porque ahí donde avanza trae desarrollo, prosperidad y paz para la sociedad. Ello nos ha impulsado a desarrollar varias líneas de trabajo, junto con la principal que nos ocupa hoy, la investigación comparativa. Fundalib también publica libros, edita una revista mensual en papel y online, así como informes de coyuntura de interés público. Y sobre todo, hacemos una intensa labor de lobby ante las administraciones amigas y las no tan amigas. Somos una organización privada que cree fielmente en la solidaridad y la colaboración en el orden espontáneo del libre mercado. Trabajamos para aunar cada vez más apoyos de individuos, de empresas y de entidades representativas de nuestra sociedad para impulsar los valores de la libertad humana en nuestro entorno. Además, en la Fundación estamos orgullosos de haber iniciado hace ya algunos años una línea de ayuda humanitaria que nos ha permitido salvar literalmente la vida de activistas luchadores por la libertad, disidentes perseguidos a los que hemos podido sacar de infiernos dictatoriales como Venezuela, Irán o Rusia. Estaremos a vuestra disposición durante la velada y en el futuro, si tenéis interés en conocer más de cerca nuestra labor en cualquiera de los ámbitos de actuación de la Fundación o si deseáis contribuir a nuestros esfuerzos con vuestra aportación económica. Hace 7 años nos dimos cuenta que hacía falta una labor de largo plazo en el ámbito de la investigación comparativa en materia de libertad. La inspiración nos llegó de la sólida tradición de índices mundiales como el Doing Business del Banco Mundial o el prestigioso Índice de Libertad Económica del Fraser Institute, del cual tengo el honor de anunciaros en primicia que Fundalib se ha convertido en el socio oficial del Instituto Fraser para la elaboración, a partir de la edición actual 2022, de este prestigioso y utilísimo índice mundial. Hoy la Fundación emite 4 índices
periódicos y está trabajando en varios más, como el recién estrenado Índice Autonómico de Fuga de Cerebros. A nivel internacional, somos los editores de dos índices mundiales, el Índice Mundial de Libertad Moral, que es bienal y ha alcanzado en 2022 su cuarta edición, y el Índice Mundial de Libertad Electoral, que es anual y cuya quinta edición aparecerá en noviembre. En España, Fundalib ha centrado su trabajo en la comparación de la libertad económica de las ciudades más grandes de España, desarrollando el Índice de Libertad Económica de las Ciudades Españolas, proyecto ganador del premio Europe Liberty Awards 2020. Gracias a este índice impulsamos reformas ambiciosas a nivel local, desde la bajada de tributos como el impuesto a la construcción o el IAE local, como también reducción de deuda municipal o limitación del crecimiento de la plantilla funcionarial. Sé que nos acompañan hoy varios concejales de diferentes ciudades y de distintas formaciones políticas, así que les invito a todos a conocerlo y a solicitar el informe específico de sus ciudades. Y en cuanto al ámbito que hoy nos reúne aquí, nuestra fundación, desde hace ya 6 años, junto con la prestigiosa Tax Foundation de los Estados Unidos, publica el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. Desde primeros de 2022, el IACF es una de las fuentes oficiales de consulta de instituciones como el Consejo Nacional de Economistas de España. Más tarde escucharemos con mayor detalle la motivación, los hallazgos, los datos, las conclusiones y las recomendaciones de la edición actual. En nuestras visitas y conversaciones con las diferentes administraciones autonómicas, independientemente de su color político, el equipo de Fundalib apuesta siempre por tender puentes y trabajar por hacer ver a los actores públicos que la clave es más libertad y menos intervencionismo fiscal para los planes vitales y empresariales de los ciudadanos y que ellos puedan prosperar. Sin una buena competencia leal entre los operadores del mismo sector de actividad, es muy difícil que se pueda adoptar decisiones correctas y buenas tendentes a la mejora y al progreso. El sector de la gobernanza política no está sometido a reglas diferentes, porque también está conducido por seres humanos y operan, por lo tanto, similares incentivos de toda índole y, sobre todo, psicológicos. La competición en propuestas fiscales que últimamente se está intensificando entre las comunidades autónomas en nuestro país es resultado, al menos en una parte considerable, al efecto que provoca este examen anual que cada vez es más conocido, el IACF. Pues es muy bueno que así sea porque manteniendo los gastos a raya nos obligamos a una mayor optimización de los recursos y a un mayor respeto al dinero de los ciudadanos. Espero que cada año sigamos contribuyendo de manera decisiva a hacer reflexionar a todos sobre el rumbo de las diversas políticas públicas de la Administración autonómica. Enhorabuena a las comunidades autónomas que van camino del sobresaliente en competitividad fiscal y en especial a la Comunidad de Madrid, que encabeza por tercer año el ranking. Les hago un llamamiento a trabajar por la libertad económica y la competencia leal en todos los niveles de la Administración. La libertad económica consiste sencillamente en que el dinero esté preferiblemente en el bolsillo de los ciudadanos y en que estos sean quienes adopten las grandes decisiones que les afectan. Están en su derecho, incluso cuando se equivocan, pero es que además suelen acertar más que los expertos y los políticos por una simple cuestión de incentivos y de información. La mejor planificación económica es la que hacen cada día millones de agentes, no la de un poder centralizado. Corresponde a los gestores políticos de cualquier color, en cualquier comunidad autónoma, velar porque ese orden espontáneo fluya sin trabas y permita a las personas prosperar en libertad. Nuestro marco de gobernanza autonómica y la consiguiente descentralización de las competencias han demostrado ser un importante dique de contención contra la voracidad fiscal de otras administraciones que no atienden a evidencias empíricas, sino a la pura ceguera ideológica, dañando profundamente la precaria economía de una gran mayoría de familias, individuos y empresas. Aquí estará siempre Fundalib para abogar por un federalismo fiscal y general más profundo. Muchas gracias. Buenas tardes, good evening. Pardon my English. It's the only language I know. If you'd like to read my intervention along in Spanish, we have this in all of your packets, so welcome.
Mr. Minister, welcome. Mr. Vice Ministers, welcome. Ladies and gentlemen, thank you all very much for joining us this evening to celebrate the release of this very important annual study comparing the tax systems of the Spanish regions. I especially want to congratulate Cristina and Nache for writing the sixth edition of the index, something to be very, very proud of. It's very impressive how this index, this important study, has inspired many of Spain's regions to improve their tax systems in such a short time. Taxpayers across Spain may not know Cristina's name, but they should thank her for writing such a study that has changed so many tax systems in so many regions. And none of this would be possible without our friends and partners at Fundalib for creating this report, which has led to better tax systems, and for hosting this incredible event. And I want to thank the Frederick Naumann Foundation, thank you very much, for supporting and making this evening possible. I also want to recognize some of our other distinguished guests, the president of the Madrid Association for Family Business, the president of the Spanish Confederation of Young Entrepreneurs, and the president of the Stop Sesiones Grassroots Movement. Thank you very much for joining us this evening and helping us spread the word about this index. Economic research tells us that taxes matter and that tax competition matters to growing economies. The size of an economy is determined by the amount of labor there is and the amount of capital or tools that workers have to work with. When workers have better tools, they become more productive, which leads to higher wages and better living standards. So it's very important that governments keep taxes on capital low so that businesses can invest more in the productivity of their workers. Taxes also influence how much we want to work, where we live, how much we save, how much we invest, and how many people that businesses can afford to hire. So it's very important that governments keep taxes on labor low to encourage people to work more and to create new businesses. Entrepreneurship is the engine of a healthy economy. The Spanish Regional Tax Competitiveness Index is an important tool for taxpayers to understand how much they are taxed and how much entrepreneurs are taxed. But the index is also an important tool for regional governments to understand how they can make their tax systems more friendly to both people and businesses. The region of Madrid continues to set Spain's standard for good tax policy by ranking first for the third year. And I look forward to joining with Roxana later in the program to recognize Madrid's achievement by presenting the minister a well-earned award plate. But I'm also pleased to recognize the improvements that Andalusia has made to their tax systems. Andalusia is catching up quickly and proving itself to be one of the more competitive tax systems in Spain. However, as Cristina will discuss, Madrid, Andalusia, and the other well-performing regions are good by Spanish standards, but not so good compared to Europe. This year, for the first time, the report includes comparisons of the Spanish regions with European countries. And this shows clearly that the average Spanish region does have a tax competitiveness problem. And once again, in a globalized world and a globalized Europe, it is not enough to compete against your neighbors. You need to compete with other countries. In our global economy, capital and labor are very mobile and very sensitive to tax policy.
And that is why tools like the Spanish Regional Tax Competitiveness Index are so important in providing governments a roadmap for making their tax systems more friendly for citizens and businesses alike. So thank you again, muchas gracias, for joining us tonight to celebrate this important publication. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Hodge. Muchas gracias, señora Nicola. Como habrán visto, disponen ustedes en sus bolsas de la traducción de las palabras pronunciadas por el señor Hodge. El evento de esta tarde es posible gracias al partenariado con una prestigiosa fundación alemana de ámbito global, que una vez más se ha sumado a los esfuerzos de difusión del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. La Fundación Friedrich Naumann para la Libertad es una de las grandes fundaciones en el mundo que impulsan la democracia, los derechos humanos, civiles y políticos, y entre ellas ocupa el espacio ideológico del liberalismo. Damos, por tanto, la bienvenida a su director para España, Italia y Portugal, David Geneberger. Muy buenas tardes, es un gran gusto estar aquí con vosotros. Quiero felicitar para empezar a Roxana y Juan, por supuesto, a Federico, a todo el equipo de Fundalib por este esfuerzo y nos encanta acompañaros otro año en este acto. Es un poco un déjà vu que tengo aquí. El último fue el primer acto público casi casi después del COVID, yo recuerdo muy bien. Querido Javier Fernández Aschetti, es un gran gusto verte otra vez dentro de poco tiempo. Y como no es un secreto, porque tenéis el informe en la bolsa y que Madrid ha ganado, se ha mencionado esto ya. Yo me siento muy afortunado como ciudadano europeo, como casi casi español ya después de 3 años, como madrileño, casi casi. Me siento afortunado por poder vivir en Madrid. Y eso tiene que ver mucho también por tu trabajo en particular y por el trabajo que estás haciendo, porque Madrid es una ciudad creciente y se nota esto bastante. Está creciente en el tema económico, está creciente en el tema cultural, político, en términos de la ciencia, vemos todas las universidades que existen en esa ciudad y que realmente crean un ámbito que uno se sienta a gusto aquí en Madrid. Y quiero agradeceros a nivel personal, aparte de lo institucional, como Fundación Friedrich Naumann para la Libertad, que por supuesto estamos apoyando al tema. Quiero agradecerte personalmente por este esfuerzo. Muchas gracias. Quiero también agradecer a Scott, es un gran gusto y nos sentimos honrados estar a vuestro lado, acompañándolos en ese esfuerzo, porque España, como tú has mencionado, España en general todavía tiene espacio para mejorar en temas fiscales, en temas de amabilidad, digamos, hacia la empresa privada en general también, y estamos alineados y yo creo que es importante que nos apoyamos globalmente en ese caso en esos esfuerzos. Yo creo que también los últimos meses, desde el 24 de febrero de este año, nos ha mostrado que la realidad a veces choca, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con el tema de la responsabilidad fiscal y con finanzas públicas sanas. Hay momentos, nosotros estamos afiliados con el Partido Liberal de Alemania, existimos porque existe el Partido Liberal de Alemania y como sabéis algunos estamos en una coalición un poco común en Alemania ahora con los partidos de izquierdas, con los socialdemócratas y los verdes, que a mí me parece todavía correcto hacerlo porque era la única forma de formar una coalición de centro en Alemania en ese momento, para decirlo así. Pero claro, es una lucha desde el año pasado cuando firmamos el contrato, una lucha continua para mantener las finanzas en un marco medio favorable todavía, porque claro, después del 24 de febrero de este año la realidad ha tocado y tenemos que gastar muchísimo dinero, tenemos que adeudarnos para poner nuestras fuerzas armadas básicamente en una situación que ya está apta para defender no solo a Alemania o apoyar a defender a Alemania, pero también al continente. Y esto obviamente es mucho más factible y posible cuando antes había finanzas sanas. Y yo creo que por eso es importante tener responsabilidad fiscal como status quo, básicamente como the default option.
y no endeudarnos demasiado. Todos, yo soy economista, muchos de vosotros también, no quiero aburriros con el Laffer Curve, pero sabemos que cuando no necesariamente necesitamos más tasas más altas para recaudar más, sino Madrid muestra que con tasas bajas se puede recaudar bastante porque es atractivo establecer una empresa privada aquí. Yo creo que eso es clave para tener finanzas sanas cuando toca la realidad, cuando toca una guerra, cuando toca una crisis existencial financiera que requiere, to some extent, ¿no?, hasta cierto punto, una inversión pública. Y yo creo que por eso también es muy importante mantener ese tema en la agenda. Quiero también mencionar a la nueva, en ese sentido, a la nueva primer ministro de UK, Liz Truss, porque hacer buenas políticas públicas y ser un buen político, como tenemos aquí a Javier, requiere dos cosas, que requiere las ideas correctas, y a lo mejor Liz Truss la tiene, pero también requiere arte de implementar políticas públicas. Y ahí lo dudo, porque los mercados han mostrado que ella no lo ha hecho bien. Entonces, yo creo que eso también es una tarea que todos como liberales o gente afines al liberalismo tenemos que tener presentes. No solo basta en tener las ideas correctas, sino también hace falta tener las habilidades correctas y practicar y aprender de los mejores para en el momento cuando tú estás en el poder, poder implementarlas. Y con eso quiero terminar. Os deseo una bonita tarde. Estoy muy agradecido por estar en vuestra compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Geneberger. Dankeschön. En los 5 años anteriores, el índice ha tenido un gran impacto social, político y mediático. También en esta ocasión han sido innumerables las noticias, artículos de opinión y opiniones de especialistas y políticos desde que la semana pasada se hiciera público el índice. Este año, para aumentar el impacto social del estudio, la Fundación para el Avance de la Libertad y la Tax Foundation han querido contar con 3 importantes organizaciones de la sociedad civil para que se sumasen al esfuerzo de difusión de los datos, hallazgos y recomendaciones del informe. Me gustaría invitar a sus representantes al escenario a decir unas palabras brevemente. En primer lugar, tiene la palabra don Antonio Lense, presidente de la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar. Muy buenas tardes a todos y gracias a la Fundación para el Avance de la Libertad y a Task Foundation por su invitación. Quiero comenzar felicitando a la Comunidad de Madrid, hoy representada en este acto por el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández Marchetti. Buenas tardes, Javier. Por encabezar un ranking que debería ser un orgullo para cualquier político que se precie. Un ranking que pone de manifiesto la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, es decir, la capacidad de gestionar bien para generar prosperidad y riqueza, sin incurrir en burocracias inútiles ni en tributos confiscatorios. En este sentido, los últimos anuncios realizados por el Gobierno de la Nación van desgraciadamente en sentido contrario, como demuestra la mal llamada recentralización de los tributos cedidos que parece decidido hacer el Partido Socialista, apoyado por sus socios populistas, radicales e independentistas. Parece mentira que un partido que siempre se ha gloriado de defender un modelo federal de Estado, que por cierto no cabe en nuestra Constitución, defienda y apare ahora un modelo centralista de corte napoleónico y regresivo, que recuerda al de hace 40 años en que las comunidades autónomas le pedían al Estado, porque la necesitaban, una mayor corresponsabilidad fiscal y no la recibían. Lo que estamos viviendo ahora es simplemente la involución que ignora 4 décadas de desarrollo de la financiación autonómica caracterizada por una creciente libertad de los gobiernos autonómicos, dentro de unos márgenes legales para decidir los impuestos que pagan sus ciudadanos. Creo que debemos recordar una y otra vez que esto, y en esto sí es necesario tener memoria histórica, porque nadie debería olvidar lo que ha costado conseguir ese margen de autonomía financiera a las comunidades autónomas. Por lo demás, nadie ha demostrado hasta ahora qué perjuicios ha causado o causa la política fiscal de Madrid al resto de comunidades o al Estado, ya que nunca ha habido un incumplimiento normativo alguno por parte de la Comunidad de Madrid, cuyo historial de conflictos con el Tribunal Constitucional, a diferencia de otras comunidades autónomas a las que se beneficia descaradamente en los presupuestos generales del Estado a cambio de votos, es prácticamente inexistente.
Al contrario, la Comunidad de Madrid ha actuado siempre de acuerdo con la Constitución y ha beneficiado a las demás comunidades aportando cada vez más dinero al fondo de suficiencia. Por eso, si fuera poco, hay que recordar también que Madrid tiene niveles de endeudamiento muy inferiores a otras muchas comunidades que, con políticas fiscales más agresivas para ciudadanos y empresas, dependen peligrosamente de la deuda pública. Por eso, Madrid no necesita endeudarse para bajar impuestos y, con mucha menos carga fiscal, sus ciudadanos siguen gozando de los que probablemente son los mejores servicios públicos de España. Y sirvan como ejemplo de esto los 10 hospitales públicos madrileños que han sido reconocidos por estar entre los mejores del mundo. La propia Hacienda madrileña ha demostrado cómo la bajada de impuestos no se traduce en caídas significativas de recaudación, porque al aumentar los niveles de prosperidad aumentan también las cifras de recaudación. Y de eso es de lo que se trata, de crear riqueza y prosperidad, no de lo contrario. Permítanme que me detenga un segundo en el dato más decisivo para la prosperidad de los ciudadanos, que es la renta per cápita. Basándose en las estadísticas del Banco Mundial, el actual presidente del Gobierno ha logrado hasta ahora los peores resultados de nuestra historia reciente. Después, por cierto, de los del presidente Zapatero, que en los años de gobierno del señor Sánchez, la renta per cápita ha descendido en términos acumulados un 4%, que unido al 6% del señor Zapatero suman una caída del 10%, frente a crecimientos positivos que habían tenido todos los gobiernos desde la finalización de la Guerra Civil. Si se anualiza la reducción de nuestra renta per cápita, la tasa media anual lograda hasta ahora por el señor Sánchez es del menos 1,22%, superando incluso al presidente Zapatero, que solo destruyó anualmente un 0,85% de la riqueza de los ciudadanos. Para evitar en la comparación la excusa habitual de la pandemia y de la crisis de 2008, basta con acudir a la comparación internacional, que no deja lugar a ninguna duda. Nuestro nivel de convergencia en renta per cápita con la Unión Europea en tiempos de Aznar llegó al 93,2%. Ahora estamos en el 80,1%. Desgraciadamente, eso es lo que, voluntaria o involuntariamente, siempre logran esas políticas altamente ideológicas y dogmáticas: empobrecer a los ciudadanos, hacerlos más manipulables y, por supuesto, más dependientes del Estado. En última instancia, siempre es lo mismo. Aunque la predican mucho, no les gusta la libertad, les gusta prohibir. Por eso atacan a la Comunidad de Madrid por su modelo de libertad en defensa de los derechos individuales y de la prosperidad. Muchas gracias. A continuación tiene la palabra don Fermín Albaladejo, presidente de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, SEAJE. Muy buenas tardes a todos. Querida presidenta de Fundalit, querido presidente de Tax Foundation, consejero, viceconsejeros, directores generales, muy buenas tardes a todos. Es para mí un placer poder participar en la presentación de este informe de la mano de la Fundación para el Avance de la Libertad, un estudio sin duda fundamental que nos permite ver aquellas zonas de España con mayor capacidad para atraer profesionales y crear empresas. Como representante de los jóvenes empresarios en España, me gustaría destacar una serie de aspectos fundamentales para el avance de nuestra economía y tejido productivo. Pero comenzaré diciendo que debemos estar orgullosos de nuestros empresarios, porque en los últimos años han sabido resurgir tras la crisis de la pandemia y ahora continúan luchando para hacer frente a la subida inflacionista, los costes de producción y la crisis energética. En España tenemos más de 3 millones de empresas y las pymes desempeñan un papel fundamental en el crecimiento económico y en el fomento de la competitividad en el ámbito europeo. Generan más de la mitad del valor añadido de nuestro tejido empresarial. En este contexto que planteamos hoy y en el que han salido importantes datos a relucir, como es la posición de la Comunidad de Madrid, y quiero felicitar especialmente al consejero y a la presidenta de la comunidad por el gran trabajo que están haciendo y que gracias a este trabajo se está copiando en el resto de comunidades autónomas. Número uno, como decía, en el ranking de competitividad fiscal en España. Entender la evolución económica de nuestro país pasa por comprender los desafíos a los que se enfrentan nuestras pequeñas y medianas empresas, especialmente si hablamos de jóvenes empresarios, que desde luego han demostrado ser los primeros en apostar por temas fundamentales como la digitalización, la internacionalización, la sostenibilidad. Si hay un dato del índice
que debe llamarnos la atención es que somos el país con mayor gravamen sobre el patrimonio. Un impuesto que, como bien se ha explicado hoy, casi ha desaparecido y que únicamente se mantiene en Suiza y en Noruega. Y este es solo uno de los muchos ejemplos que nos hacen ver que España tiene un exceso de impuestos al que se somete a toda la ciudadanía, entre la que se encuentran nuestros empresarios. Algo que sin duda va en contra de aquello por lo que desde la Confederación Española de Jóvenes Empresarios trabajamos cada día, el fomento del emprendimiento. Impulsar la creación de empresas debe ir de la mano de apoyos fiscales al crecimiento, a la actividad emprendedora, así como la facilitación del acceso a la financiación y la reducción de trabas burocráticas. Si queremos que nuestras comunidades autónomas resulten cada vez más competitivas, necesitamos que los responsables de la fiscalidad autonómica adopten políticas que disminuyan la carga impositiva, porque es precisamente lo que determinará que una empresa escoja establecerse en un territorio u otro. Resulta fundamental revisar la regulación tributaria para adaptar las condiciones de devolución del IVA para las pymes, sobre todo para aquellas que exportan, y profundizar en los incentivos fiscales existentes. Pero sobre todo no podemos olvidar que los órganos de gobierno tienen que ser capaces de tender la mano a los empresarios, que debe ser una conversación bidireccional, porque si no, tendremos resultados como los conseguidos hasta ahora. Que la productividad en España sea más de un 15% inferior a la media europea. Que el crecimiento de nuestro PIB sea el menor de la Unión Europea y que los fondos europeos no estén teniendo los resultados esperados dentro de nuestras empresas, ya que 3 de cada 4 empresarios consideran que la gestión que se está realizando de los fondos es negativa. España tiene un inmenso talento entre sus jóvenes, pero si no trabajamos por retener ese talento, nunca llegaremos a ser el país de emprendedores que queremos ser. Es necesario incentivar la inversión en nuestro país, que se reduzca las cotizaciones y sobre todo en un momento de doble imposición, porque no podemos olvidar que estamos en plena subida inflacionista. Todo ello hace que nuestras empresas tengan que hacer frente a más trabas. Como bien dijo el economista estadounidense Milton Friedman, la inflación es un tipo de impuestos sin legislación. Estamos hablando de que el Ministerio de Hacienda planea recaudar más de 30 millones de euros extra en 2022 debido a la inflación y se niega a deflactar el IRPF, ignorando la crisis que sufren las empresas. España no podrá igualarse al resto de países europeos. Mientras el Gobierno continúa planteando la subida de impuestos, en España tenemos comunidades que se han sumado a la rebaja fiscal, como decía, de la Comunidad de Madrid, como es el caso de Valencia y Galicia, y desde la Confederación de Jóvenes Empresarios seguimos insistiendo en que el Gobierno siga el ejemplo de estos territorios que se han sumado a las ventajas fiscales aprobadas en Madrid, País Vasco, Andalucía, Murcia y Castilla y León. Me gustaría finalizar haciendo hincapié en el importante papel que juega la juventud empresaria como motor de la economía española. Pero los empresarios no podemos estar solos. Necesitamos que el Gobierno nos acompañe y, sobre todo, que los objetivos sean los mismos para que realmente nuestro país sea competitivo y sepamos aprovechar el inmenso talento que tenemos en España. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y ya por último, don Eligio Taboada, presidente de la organización Stop Sucesiones. Buenas tardes, consejeros, señores viceconsejeros, secretario general, señoras y señores. Bueno, permitidme comenzar dando la enhorabuena a la Fundación para el Avance de las Libertades y a la Task Foundation, así como a las asociaciones colaboradoras y partners que se han involucrado en este informe. No quiero olvidar a la economista autora Cristina Enache. ¿Vale? Igualmente, felicitar a la Comunidad de Madrid por ser un año más la región con el mejor sistema fiscal de España. Y Andalucía, mi tierra, por la proyección y crecimiento que en estos últimos 4 años de liberalización fiscal
hemos tenido. Por supuesto, reconocer también la tarea de Javier Fernández Laschetti y agradecer su trabajo inmenso. Desde Dos Sucesiones consideramos el índice autonómico de competitividad fiscal una herramienta que ha sido de gran utilidad en la lucha contra el saqueo fiscal, revelándose como una foto fija de la brecha fiscal entre dos modelos de comunidades, la que promueve la bajada impositiva a los contribuyentes y otras que aplica la carnicería fiscal al ciudadano, que casualmente coincide con las que son menos competitivas fiscalmente en el índice: Cataluña, Comunidad Valenciana, Aragón, Extremadura. En este estudio también se demuestra que la bajada de impuestos que desde hace años viene demandando la sociedad civil a través de asociaciones como la Fundación y diferentes asociaciones como Estados Sucesiones incentivan a las comunidades que la aplican, generando más espacio de oportunidades para sus ciudadanos, más rentas y más riquezas. Pero también demuestra que la famosa recentralización de competencias o armonización, que no es otra cosa que una brutal subida de impuestos, solo provoca paro, pobreza, corrupción, evasión fiscal, y que nuestros talentos, nuestra mano de obra más cualificada, se vaya de nuestro país, así como la huida de empresas. España, tristemente, es el único país de la OCDE que sigue aplicando el temible tridente de la muerte, que es gravar donaciones, gravar patrimonio y gravar nuestras herencias, fruto de toda una vida de trabajo y sacrificio, y el fruto a nuestros sueños de dejarles a nuestros seres queridos un futuro mejor. Y ya como por último, para recomendar una reflexión para el gobierno y las comunidades que lideran la armonización: si quieren terminar con las competencias fiscales entre comunidades, lo tienen muy fácil: supriman el tridente de la muerte y bajen impuestos, así de claro. De lo contrario, pues solo van a encontrar en Dos Sucesiones y en la sociedad civil guerra, guerra y más guerra. No vamos a parar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señor Taboada. El índice que hoy presentamos es pionero en Europa y constituye una apuesta por valorar cada año el sistema fiscal autonómico. Ello ayuda a los contribuyentes a tomar decisiones particulares y a las diversas autoridades fiscales a evaluar el sistema impositivo de las demás comunidades autónomas y diputaciones forales. Para explicar el proyecto y la importancia de la competencia fiscal subnacional, tiene la palabra el secretario general de la Fundación para el Avance de la Libertad y responsable del área de investigación comparativa de esta entidad, don Juan Pina. Señor consejero, señores viceconsejeros, señoras y señores, el índice que hoy presentamos se enmarca en todo un proyecto de apoyo a la libertad económica y a la competitividad fiscal. A lo largo de los años, la Fundación se ha reunido con administraciones autonómicas gobernadas por al menos 4 partidos políticos distintos. Nuestro objetivo es provocar una sana competencia entre las comunidades desde la convicción profunda de que la competencia subnacional en impuestos y en todo es muy positiva. Es un acicate al buen gobierno y un freno al despilfarro y al dirigismo económico y la ingeniería social. Creemos en unos gobiernos autonómicos, locales y nacional que gobiernen solo lo imprescindible y que lo poco que gobiernen, lo gobiernen bien. Creemos en la austeridad presupuestaria y en el derecho de todos los ciudadanos a escoger los servicios que quieran, en vez de aguantarse con los que el gobierno de turno les brinde. Y creemos en una sociedad civil bien articulada, capaz de alzar la voz cada vez que sus gobernantes se pasen en su injerencia en nuestras libertades o en la exacción fiscal. Afortunadamente, lo estamos logrando.
Hemos inducido la competencia en libertad económica entre muchas de las 50 mayores ciudades españolas y estamos induciendo desde hace unos años la competencia fiscal de las comunidades autónomas. Hemos hablado con consejeros de Economía o de Hacienda de ideologías izquierdistas que ayer o anteayer no querían ni oír hablar de deflactar el IRPF o de bajar algún impuesto y que desde hace unas semanas lo están haciendo. La competencia mantiene los impuestos a raya y quienes hablan de reunificar los impuestos se equivocan en esto como se equivocan al querer reunificar cualquier otra cosa. Basta pensar qué impuestos tendríamos en España si solo Pedro Sánchez y sus socios tuvieran competencias fiscales. Afortunadamente no es el caso. Menos mal que no es así. Menos mal que también existen consejeros como Juan Bravo en Andalucía hasta hace unos meses o como Javier Fernández Laschetti en la Comunidad de Madrid. Sigamos la estela de los países federales donde la competencia fiscal subnacional ayuda a los contribuyentes, como en Australia o en los Estados Unidos o en Suiza, y no la de los países centralistas como Francia, que por algo se cuentan entre los que más impuestos cobran. Pero tengamos en cuenta algo que seguro que Cristina Henaque nos va a explicar más a fondo a continuación. Incluso nuestras mejores comunidades autónomas, las que hoy reconocemos en este acto, tienen mucho espacio de mejora en términos europeos, aunque sean punteras en el marco español. Y la verdad es que hoy en día Madrid, Andalucía o Murcia no compiten solo con Cataluña, Galicia o Navarra, compiten con Baviera, con Gales, con Lombardía. Esa debe ser la siguiente frontera en la acción política de nuestras comunidades autónomas fiscalmente más competitivas, ganar la batalla europea después de haber ganado ya la batalla española. El resultado será beneficioso para todos, al traducirse en una mayor retención de talento, atracción de capitales, creación de empresas y generación de riqueza. La pugna de este mes de septiembre entre comunidades autónomas se debe en gran medida a las elecciones en ciernes, pero debe continuar después. Hemos conseguido instalar en la opinión pública la idea de que las regiones compiten fiscalmente. Es un buen paso para que los ciudadanos vayan comprendiendo mejor la importancia de unos gobiernos austeros, cuidadosos del dinero público y proclives a no ingerirse en la economía. La Fundación para el Avance de la Libertad va a redoblar sus esfuerzos de lobby en 2023 con un ambicioso programa de acción en materia de visitas a dirigentes políticos de todos los colores del arco parlamentario. Estamos orgullosos de ser capaces de una buena interlocución con todos ellos, con los más afines, por supuesto, pero también con los que lo son en menor medida. Pero la Fundación necesita más que nunca el apoyo de la sociedad. Estamos muy agradecidos a nuestra comunidad de donantes en España y a las 14 grandes instituciones privadas europeas, estadounidenses y latinoamericanas que han contribuido materialmente a nuestros proyectos a lo largo de estos años. Hago un llamamiento a las empresas y empresarios y a cuantas personas deseen sumarse a nuestro esfuerzo a realizar una donación antes del 31 de diciembre, porque la deducción fiscal vigente en España para las fundaciones es muy elevada y les aseguro que cada céntimo que donen a Fundalib estará mucho mejor invertido que si termina en las arcas de Pedro Sánchez. Quiero concluir expresando todo nuestro agradecimiento a las tres grandes entidades colaboradoras en la difusión del IACF 2022, la Asociación Madrileña de la Empresa Familiar, muchísimas gracias. La Confederación Española de Jóvenes Empresarios, muchas gracias. Y la Plataforma Stop Sucesiones, muchas gracias. Quiero también dar las gracias, y de una manera muy especial, a nuestra entidad partner, tanto en 2021 como ahora en 2022, la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad. Vielen Dank, lieber Freund David Henneberger, für Ihre Freundlichkeit und Ihre Unterstützung für die tägliche Arbeit unserer Stiftung. Y por supuesto, todo nuestro agradecimiento a la Tax Foundation de los Estados Unidos, el gran think tank de fiscalidad de los Estados Unidos de América. Dear Scott, your continued support over the years, has made it possible for Fundalib to attain its goals and to induce this marvelous frantic regional tax competition that we see this year. And for that, we are forever grateful to the Tax Foundation. You have helped much more than Fundalib. You have helped our country, Spain. Por último, este magnífico trabajo de investigación anual se debe a una economista excelente y prestigiosa, Cristina Henaque, que intervendrá a continuación. Gracias a ella y gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde. Enhorabuena a Andalucía por su impecable trayectoria y felicidades a la Comunidad de Madrid
por su desempeño realmente admirable como líder del IACF 2022. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pina. La autora del índice, Cristina Naque, es una prestigiosa economista formada en la Universidad de Navarra y dirige este informe desde su primera edición en 2017. Interviene a continuación para explicarnos los hallazgos, conclusiones y recomendaciones correspondientes a esta sexta edición del año 2022. Buenas tardes, señor consejero, señores consejeros, señoras y señores. En primer lugar, quiero dar las gracias a Scott Hodge, el presidente de la Tax Foundation, y a la Fundación para el Avance de la Libertad por la oportunidad de presentar un año más el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal. Jean-Baptiste Colbert afirmaba que el arte de los impuestos consiste en desplumar el ganso de forma que se obtenga la mayor cantidad de plumas con la menor cantidad de ruido o protestas posibles. Parece que el gobierno central intenta acatar esta frase pronunciada por el político francés en el siglo XVIII, mientras el ciudadano medio español asiste atónito desde el inicio de la pandemia a un incremento en el pago de sus impuestos que ha alcanzado en los últimos meses su máximo apogeo. En 2021, el impuesto sobre el patrimonio sube del 2,5% al 3,5%. La renta también sube 2 puntos porcentuales. Otros 3 puntos, el impuesto sobre las rentas de capital. A estas subidas se les añade un nuevo impuesto a las transacciones financieras y la así llamada tasa Google. Como del día de la marmota se tratara, hace poco el gobierno ha anunciado un nuevo impuesto sobre el patrimonio. El impuesto sobre las rentas del capital vuelven a subir hasta 2 puntos porcentuales más. Un golpe fiscal a los autónomos y otro golpe fiscal a las empresas al limitar del 90% aprobado en 2021 al 50% la posibilidad de compensar las pérdidas de las filiales de los grupos consolidados. Sin embargo, con una inflación desbocada que no hace más que aumentar la renta disponible de más que mermar la renta disponible de los trabajadores, el gobierno se resiste a deflactar los tramos de renta para recaudar aún más con una subida fiscal encubierta. La fiscalidad constituye un factor relevante para la toma de decisiones económicas, tanto en el ámbito personal como en el empresarial o profesional de los individuos. La libre circulación de trabajadores y del capital, no solo en la Unión Europea, sino también dentro de España, hace que puedan elegir su domicilio no solo las empresas, sino también las pequeñas y no solo las grandes empresas, sino también que las pequeñas y medianas empresas, al igual que los autónomos, los trabajadores y los trabajadores por cuenta ajena. Y cada vez más, la elección de dicha residencia se hace en función de las ventajas competitivas que ofrece cada territorio. Por ello, el Índice Autonómico de Competitividad Fiscal aúna muchos aspectos complejos del sistema tributario autonómico y los traduce en una clasificación fácil de entender. Las comunidades autónomas con una fiscalidad estable, reducida, sencilla, son las que más probabilidades tienen de atraer la implementación de actividad económica nueva, generando así crecimiento económico y empleo, y también que no haya una fuga de capitales y contribuyentes hacia los así llamados paraísos fiscales. Como decía Pedro Schwarz, los paraísos fiscales existen porque algunos países son infiernos fiscales. El índice ha sido diseñado con el objetivo de mostrar el grado en que las comunidades autónomas emplean sus competencias para regular un sistema tributario capaz de atraer, retener en su territorio residentes y empresas. Si nos centramos en la metodología, el índice analiza la fiscalidad comparando las comunidades a través de 60 variables relacionadas con 5 aspectos fiscales clave: el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sucesiones, los impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, los impuestos autonómicos propios, agregando los resultados en un ranking final. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal es un índice jerárquico y relativo.
Por ello, cero no significa la peor puntuación posible, sino la peor entre los territorios contemplados en el índice. Pues bien, agregando los cinco índices, los territorios con mejor puntuación en 2020 son la Comunidad de Madrid, Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Canarias. Lo que diferencia a las comunidades del top 5 frente a las demás es su buena calificación en cada uno de los cinco componentes del ranking. Madrid se mantiene en la primera posición y mejora su puntuación al reducir en 0,5 puntos el impuesto sobre la renta y al eliminar de forma acertada todos los impuestos autonómicos propios. La diferencia entre las tres diputaciones del País Vasco, que ocupan la segunda, la tercera y la cuarta posición respectivamente, es dada por las diferencias en el impuesto sobre la renta, pero en especial las diferencias en el impuesto sobre el patrimonio. Vizcaya, Álava y Guipúzcoa mantienen su posición, ya que en el año 2022 las diputaciones han deflactado la tarifa del impuesto sobre la renta y también los mínimos personales y familiares. Además, debido a los altos niveles de inflación, aprobaron una nueva deflactación de la tarifa del 4% que entró en vigor el 1 de septiembre. Guipúzcoa, en cambio, podría mejorar su posición si elevara el escudo fiscal y las deducciones en el impuesto sobre el patrimonio al nivel de Vizcaya, reduciendo a la vez su tarifa del impuesto. Canarias también mantiene su quinta posición a pesar de no haber emprendido ninguna reforma fiscal importante en el último año. Para mejorar su posición, Canarias debería derogar las reformas de 2022 del impuesto sobre sucesiones y donaciones y del impuesto sobre la renta. También podría aprobar una nueva tarifa para el impuesto sobre el patrimonio con tipos impositivos entre el 0,2% y el 2,5%. En el otro extremo, los cinco territorios menos competitivos fiscalmente son Cataluña, la Comunidad Valenciana, Aragón, Asturias y Extremadura. Las comunidades con peor puntuación general obtienen notas bajas en casi todos los componentes del índice, pero especialmente en los tres impuestos más importantes, renta, patrimonio y sucesiones. En 2022, de las cinco comunidades, únicamente Cataluña emprendió reformas fiscales. A pesar de haber bajado el tipo mínimo del impuesto sobre la renta en 1,5 puntos hasta el 10,5%, al haber aumentado el número de tramos y al haber sido declarado inconstitucional el mínimo personal aprobado por Cataluña en 2021, Cataluña empeora su puntuación. Por ello, las comunidades autónomas con los cinco peores resultados en el índice autonómico de competitividad fiscal en 2022 siguen siendo las mismas que en el año 2021. Las variaciones más relevantes en el ranking se producen en la parte media del ranking. Galicia sube 4 posiciones en el ranking general hasta la 8ª posición. Al reformar el impuesto sobre la renta, rebajando los tipos impositivos de los primeros 4 tramos y reduciendo el número de tramos, Galicia sube una posición hasta la 7ª en el subíndice correspondiente. También reduce el tipo general aplicable a las transmisiones patrimoniales del 10 al 9%. Sin embargo, la reforma más importante es el 25% de bonificación en la cuota del impuesto sobre el patrimonio, intentando copiar la reforma del impuesto sobre el patrimonio realizada por la Comunidad de Madrid. Navarra también sube 4 puestos hasta la 11ª posición al implementar algunas de las recomendaciones de la edición de 2021 del índice de competitividad fiscal para reformar el impuesto sobre la renta. En 2022, Navarra deflacta por primera vez desde la reforma realizada en 2016 los mínimos personales y familiares, mientras que los contribuyentes con rentas inferiores a 30.000 euros se benefician de unos mínimos más elevados. Sin embargo, a pesar de estos ajustes, los mínimos personales y familiares se mantienen entre un 30 y un 50% por debajo de los mínimos familiares y personales de las tres diputaciones vascas y ligeramente por debajo de los mínimos empleados en las comunidades autónomas de régimen común.
Navarra también deflacta la tarifa general del impuesto sobre la renta con respecto a 2020 en un 2%. Por todo ello, en 2022, Navarra escala 3 posiciones desde la última hasta la 16ª en el indicador del impuesto sobre la renta. Por otro lado, Castilla-La Mancha y Cantabria, al no haber realizado reformas importantes en el último año, bajan 2 posiciones hasta la 12ª y 13ª por la subida de Navarra y Galicia. La Rioja y Murcia también bajan una posición hasta la 9ª y 10ª por la subida de Galicia. La Rioja no ha realizado reformas importantes en el último año, mientras que los ajustes realizados por Murcia en el impuesto sobre donaciones y la mayor deducción para las mujeres trabajadoras no han mejorado la puntuación en esta última comunidad. Además, como en años anteriores, la reducción escalonada del IRPF aprobada en 2018 apenas mejoró la puntuación global de Murcia. Esperemos que pronto, con las nuevas reformas fiscales, Murcia llegue a mejorar su puntuación. En el año 2022, también las Islas Baleares suben el tipo marginal máximo de las transmisiones patrimoniales y bajan una posición hasta la 14ª por la subida de Navarra. Por otro lado, Andalucía, a pesar de reformar el impuesto sobre sucesiones y donaciones y adelantar a 2022 la bajada del IRPF prevista para 2023, no consigue alcanzar Castilla y León por las diferencias en el impuesto sobre la renta y en impuestos propios autonómicos. Esperemos que esto también cambie pronto. Para entender mejor la importancia de tener un sistema fiscal competitivo a nivel regional y de comunidades autónomas, es necesario situar el sistema tributario autonómico en el contexto internacional, ya que las comunidades autónomas no solo compiten entre sí, sino también compiten con Alemania, Francia o Portugal. En el caso del impuesto sobre la renta, al comparar las comunidades autónomas con 26 países europeos, se observa que todas las comunidades autónomas y las diputaciones vascas tienen tipos impositivos marginales máximos muy por encima de la media de los países europeos analizados, que está en el 42,94%, 43% por decirlo. La Comunidad Valenciana aplica un tipo marginal máximo del 54%, el más alto de Europa, únicamente superado por Austria, Francia y Dinamarca. Sin embargo, en Dinamarca, los trabajadores solo tributan en el impuesto sobre la renta y no soportan la carga adicional de las cotizaciones a la seguridad social, como pasa en España y en los demás países europeos. Por otro lado, en Austria, el tipo impositivo máximo se aplica a las rentas que superan 1 millón de euros. Además, 10 comunidades autónomas y las 3 diputaciones vascas tienen un tipo impositivo máximo más alto que el de Alemania, que está en el 47,5%. Madrid es la única comunidad que ha mantenido un tipo impositivo máximo del 45% en sintonía con los demás países europeos como Alemania, Reino Unido, Luxemburgo, Suiza, Noruega, los países del este de Europa o los Bálticos. De ahí que de los 26 países analizados, 10 tienen un impuesto sobre la renta más reducido que cualquiera de las comunidades autónomas. Para atraer y retener talento y empresas, las comunidades autónomas tienen que ser competitivas tanto a nivel regional como a nivel internacional. Y para ello necesitan bajar los tipos marginales máximos hasta el 45% del Reino Unido o el 47,5% de Alemania. Por ejemplo, si Navarra quiere ser competitiva y mantener el empleo de Siemens Gamesa o de Volkswagen, tener un tipo impositivo máximo del IRPF 4,5 puntos superior al aplicado en Alemania no ayuda. También, para los que nos apasiona el fútbol, es fácil entender por qué Villarreal tiene a priori menos probabilidades de ganar la Champions que el Bayern de Múnich o el Chelsea. Antes de jugar en la Champions, estos equipos han jugado de otro partido, mucho más importante, en el campo de los impuestos. Además, para que el impuesto sobre la renta se mantenga competitivo a lo largo de los años y dado que en España el IRPF tiene diferentes tramos, es muy importante indexar los tramos con la inflación. Esto evita los aumentos de facto de los impuestos cuando los ingresos aumentan debido a la inflación, aunque en términos reales los ingresos no aumenten. Es decir, este impuesto inflacionario genera mayores cargas fiscales para los contribuyentes, generalmente sin su consentimiento y
conocimiento. A nivel estatal, en España no se deflactan las tarifas con la inflación. Desde hace más de 12 años, el Gobierno central no ha deflactado la tarifa del IRPF. Las tres diputaciones del País Vasco deflactan la tarifa en los años pares. No obstante, la deflactación de la tarifa tiene que ser acompañada de los aumentos de los mínimos personales y familiares y de las deducciones y reducciones por rendimientos del trabajo. Si consideramos el caso de un aragonés que gana 14.000 euros brutos al mes, este contribuyente no paga impuestos sobre la renta. Imaginemos que este contribuyente tiene la suerte de recibir un incremento salarial de solo 5%, muy por debajo de la inflación actual. Y esto se traduce en 700 euros anuales. Aunque el incremento esté muy por debajo de la inflación, al no deflactar la tarifa, este contribuyente llega a pagar el 45% de sus ingresos extras en impuestos sobre la renta. Eso son 317 euros. De modo que el contribuyente se queda con 383 euros. Por esta razón, las subidas de las pensiones o de los sueldos de los empleados públicos acaban beneficiando más a Hacienda que al propio contribuyente. Si bien lo ideal sería tener un mecanismo de deflactación automático de la tarifa como existe en muchos países europeos, lo importante es que se lleve a cabo la deflactación y especialmente en el escenario actual de una inflación desbocada. Como podemos ver, ahí están los países que deflactan la tarifa autonómica, la tarifa del impuesto sobre la renta de forma automática y algunos que lo hacen de forma puntual. Pues bien, si nos centramos en el impuesto sobre el patrimonio, España es con diferencia también el país con el mayor gravamen sobre el patrimonio, un impuesto desaparecido y que únicamente se mantiene en Suiza a nivel cantonal y en Noruega. Las comunidades autónomas ocupan las primeras posiciones al aplicar un tipo impositivo máximo del 3,75% en Extremadura, la región más pobre de España, hasta el 1,88% en Galicia. Le siguen Noruega con el 1,1%, Suiza con el 0,702% y Madrid con el 0%, por la bonificación que acertadamente aplica la comunidad autónoma desde hace años. El impuesto sobre el patrimonio se creó en España cuando los tipos de interés y de rentabilidad de los activos eran muy elevados. Si bien estas tarifas pudieron tener justificación en el pasado, en las circunstancias actuales, con tipos de interés cercanos a cero, la aplicación de tarifas marginales de hasta el 3,75% implica un gravamen superior al rendimiento obtenido por los activos gravados. Por este motivo, para muchos contribuyentes, el impuesto tiene carácter confiscatorio. Incluso el comité de expertos al que el Gobierno central encargó la elaboración del libro blanco sobre la reforma tributaria recomienda la reducción del tipo impositivo máximo del actual 3,5% al 1% y elevar el mínimo exento a 1 millón de euros. Sin embargo, para que las comunidades autónomas sean competitivas tanto a nivel regional como internacional, es necesario no solo reducir el tipo máximo, sino abolir o bonificar el impuesto al 100%. Siguiendo el ejemplo de Alemania, Suecia, Finlandia, Italia o la vecina Francia. En cuanto al impuesto sobre sucesiones y donaciones, el tipo máximo del gravamen, una vez aplicados los coeficientes multiplicadores por parentesco y patrimonio preexistente, alcanza el 87,6%. El gravamen más elevado de toda Europa. Es más, 15 de los países europeos que aún mantienen el impuesto tienen tipos impositivos máximos más reducidos que los de cualquier comunidad autónoma española. Para que las comunidades autónomas sean competitivas, tanto a nivel regional como internacional, es necesario, como mínimo, eliminar los coeficientes multiplicadores, reduciendo el tipo impositivo hasta el 34%. Eso se traduciría en una reducción hasta el 36% en Asturias y Murcia. Además, un estudio reciente reveló que las herencias pueden reducir la desigualdad, ya que las transferencias son proporcionalmente mayores en relación con el patrimonio preexistente para los hogares que se encuentran en una posición más baja en la escala de distribución de la riqueza. Es más, en el caso de España, las herencias recibidas por las personas de los quintiles más bajos representan el 95,6% de la riqueza neta de estos hogares, el porcentaje más alto de la OCDE. Esto indica que las pequeñas herencias y donaciones tienen un efecto igualador
en la redistribución de la riqueza, y este efecto es mucho más pronunciado en España que en el resto de los países de la OCDE. Si a esto le añadimos su reducida capacidad de recaudación, solo el 0,58% de la recaudación fiscal total, su baja capacidad de redistribución, en España no tenemos un mecanismo de redistribución eficaz. Los 400 euros que nos vende el gobierno que van a dar a los jóvenes que antes se lleguen a cumplir los 18 años no es un mecanismo de redistribución eficaz. El impacto negativo que el impuesto además tiene sobre la actividad económica y empresarial, el ahorro y el empleo, los policy makers deberían considerar su completa derogación, como hizo Suecia hace casi dos décadas. ¿Queremos impuestos? Los de Suecia. Ni patrimonio, ni sucesiones. Si nos centramos en la Comunidad de Madrid, a lo largo de las 6 ediciones del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, Madrid subió 2 posiciones en el ranking global, pasando de la tercera a la primera posición al haber mejorado su puntuación hasta lograr una calificación del 7,43%. En todos estos años, Madrid se ha mantenido como un dique de contención ante las subidas masivas de impuestos, tanto estatales como autonómicos. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, Madrid tiene la mejor puntuación general y es el ejemplo a seguir por las demás comunidades autónomas. Pero también se pueden mencionar varios ámbitos de mejora. Por ejemplo, defactar de forma automática el impuesto sobre la renta y los mínimos por descendientes todos los años con la inflación. En el impuesto sobre sucesiones y donaciones, eliminar los coeficientes multiplicadores en función del grado de parentesco y patrimonio preexistente, esto ya lo hizo Andalucía, y a los grupos 3 y 4 aplicar las mismas bonificaciones y reducciones que las aplicadas actualmente a los grupos 1 y 2. Y también podría establecer un tipo de gravamen de actos jurídicos documentados en el 0,5% y, por supuesto, no introducir de nuevo los impuestos propios autonómicos. Andalucía, por otro lado, es la comunidad autónoma que más mejoró su puntuación y su competitividad fiscal. Desde 2007 sube desde la 16ª a la 7ª posición y mejora su puntuación en el 1,01 puntos hasta la nota actual de 6,19. A lo largo de los últimos años, Andalucía ha reformado y reducido todos los impuestos autonómicos. Nuestras recomendaciones serían reformar el impuesto sobre la renta, reduciendo los tipos impositivos de todos los tramos entre 1 y 2 puntos, para alcanzar un tipo marginal máximo con el conjunto estatal y autonómico del 45%, parecido al de Reino Unido. Y también deflactar todos los años, de forma automática, el IRPF con la inflación. También es necesario reordenar el impuesto sobre sucesiones y donaciones, ya que las diferentes reformas, que se han hecho de forma inconexa a veces, generan deducciones tanto en la cuota como en la base, deducciones que dependen del patrimonio preexistente de quien lo adquiere por los grupos de parentesco y que hace que el impuesto sea tremendamente complejo. Por último, es importante reducir los impuestos propios autonómicos de 6 a 3, por ejemplo. Ya se ha anunciado que se va a eliminar de forma el cargo sobre el agua. Pero en cuanto a los impuestos propios autonómicos, las estadísticas muestran que la capacidad recaudatoria de todos estos tributos es muy limitada. En el año 2020, de media, los impuestos propios apenas representaban el 1,7% del total de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas. Sin embargo, la mayor parte de los ingresos por impuestos propios, más precisamente el 73%, provienen de los impuestos relacionados con el agua. Además, estos impuestos autonómicos generan una carga burocrática para las pequeñas y medianas empresas que no compensa su poder recaudatorio. Adicionalmente, se tendría que tener en cuenta también el coste de los litigios generados en torno a los impuestos autonómicos, ya que muchos de ellos han sido considerados inconstitucionales. Por todo ello, y teniendo en cuenta su escasa capacidad recaudatoria, es recomendable que las comunidades autónomas sigan el modelo de Madrid y deroguen todos los impuestos autonómicos. Y, de mantener alguno, el gravamen relacionado con el agua sería el más apropiado.
Bueno, esto depende también de la comunidad autónoma y de sus condiciones. Muchas gracias y espero que este índice, junto con el índice de internacional de competitividad fiscal que elabora la Tax Foundation todos los años y que se publicará la próxima semana, sirvan como guía para que tanto las comunidades autónomas como España se sitúen en el mapa europeo y mundial como un país atractivo fiscalmente. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Nake. Llega ahora el momento más esperado de este acto, el de reconocer el mérito de quienes aumentan la competitividad fiscal de sus comunidades. Para ello, llamo nuevamente a los presidentes de las dos fundaciones coeditoras del índice, la presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Roxana Nicula, y el presidente de la Tax Foundation, Scott Hodge. En esta ocasión, queremos reconocer en primer lugar el desempeño de Andalucía, una comunidad autónoma que desde 2017 ha mejorado todos los años, sin excepción, su competitividad fiscal. Desde los 5,18 puntos obtenidos en la primera edición hasta los 6,19 puntos actuales y pasando desde del 16º puesto en 2017 al 7º actual. Invito, por tanto, al escenario al secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía, don Manuel Vázquez, a quien le hacen una entrega de la placa conmemorativa los presidentes de las dos fundaciones coeditoras del índice. Rápida y sostenida no incluye aún las últimas medidas adoptadas en septiembre, que sin duda motivarán una mejora de la posición andaluza en la siguiente edición. Invito al señor Vázquez a dirigirnos unas palabras breves. Buenas noches a todos, muchas gracias, señor consejero, viceconsejero, demás autoridades. Muchas gracias a la Fundación para el Avance de la Libertad y para la Tax Foundation, así como a las entidades patrocinadoras. Bueno, este reconocimiento a Andalucía tiene mucho recorrido. Se han hecho 6 grandes reformas fiscales, 5 de ellas, pues, a cabo de Juan Bravo, que está aquí con nosotros acompañándonos. Ha sido el que ha propuesto toda esta modificación normativa de Andalucía y es el que, bueno, pues el gran artífice de que Andalucía haya mejorado su competitividad fiscal. Una competitividad fiscal que ha llevado una bajada de impuestos progresiva, sostenida en el tiempo, pero en el que, en contra de lo que muchos dicen o piensan, se ha obtenido más recursos, más riqueza, porque hemos ganado muchos más contribuyentes que, lo siento, consejero, no tenéis en Madrid playa, no tenéis, tendréis otras cosas, pero desde luego los recursos naturales de Andalucía, eso es difícil de conseguir. Unido una cosa, más una seguridad jurídica, más una reducción de trabas, más un tipo, una serie de medidas para atraer a las empresas, pues que se sientan cómodos y que sepan que no va a haber grandes problemas, pues estamos consiguiendo poco a poco, porque es verdad que partíamos de una posición bastante complicada, pero poco a poco Andalucía se está convirtiendo, pues, en lo que tiene que ser, en una de las comunidades autónomas más potentes de España, ¿no? Y bueno, pues en ello estamos. Y bueno, esas 5 grandes reformas fiscales se han visto acompañadas de una 6ta medida fiscal. En Andalucía somos muy brutos, nosotros no anunciamos, en Andalucía lo hacemos. Tenemos el mecanismo del decreto ley, por tanto ya mediante decreto ley, el reciente último, se ha bonificado el impuesto sobre el patrimonio, ha supuesto algún revuelo, como todo el mundo sabe, pero ya los contribuyentes en el año 2022 no tendrán que pagar el impuesto sobre el patrimonio, se ha deflactado la tarifa del IRPF y los mínimos personales y familiares, ya para este año 2022 se la podrán aplicar los contribuyentes al 4,3%, y, por último, hemos establecido esa suspensión del canon de mejora durante el año 2023. Bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos los presentes y, bueno, el camino es Madrid y en eso estamos. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, señor Vázquez. Como ya saben todos ustedes, este año encabeza el ranking absoluto del IACF la Comunidad de Madrid. Por este motivo, invito al excelentísimo señor consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, don Javier Fernández Laschetti, a recoger la placa conmemorativa que dice lo siguiente. La Fundación para el Avance de la Libertad, España, y la Tax Foundation, Estados Unidos de América, como entidades coeditoras del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal, tienen el honor de reconocer a la Comunidad de Madrid como la comunidad autónoma fiscalmente más competitiva de España en 2022, al encabezar el índice con una calificación total de 7,43 puntos sobre 10. Madrid, 11 de octubre de 2022. Señor Fernández Laschetti, tiene la palabra. Muy buenas tardes a todos. Roxana Nicula, presidenta de la Fundación para el Avance de la Libertad, Mr. Scott Hodge, presidente de Tax Foundation, consejero de Andalucía, Juan Bravo, que está detrás, consejero, que fue de la Junta de Andalucía hasta hace poco y, por tanto, responsable del mérito del avance de Andalucía y ahora vicesecretario de Economía del Partido Popular, Manuel Vázquez, secretario general de Hacienda de la Junta de Andalucía, Cristina Enache, autora del índice, miembros del Parlamento de Madrid y también mi agradecimiento y mi saludo a las entidades que han contribuido a hacer posible este índice y este evento, a David Henneberger, director de la oficina en Madrid de la Fundación Friedrich Naumann por la Libertad, Antonio Lence, presidente de la Asociación Madrileña de Empresa Familiar, de AMEF, a Fermín Albaladejo, presidente de CEAGE, la Confederación de Jóvenes Empresarios, y a Eligio Taboada, presidente de Stop Sucesiones. Y si los demás me lo permiten, con un agradecimiento y un reconocimiento especial a Stop Sucesiones, porque fueron ellos los que lo empezaron todo. Todo lo que ahora la ministra de Hacienda desea que no ocurra, sucedió porque vino de abajo arriba, que es como tienen que venir las cosas, y lo empezó. Bueno, es un placer y es un honor estar hoy aquí en esta sexta edición del Índice Autonómico de Competitividad Fiscal y contar con la presencia de los coeditores del índice. La Fundación para el Avance de la Libertad, Fundalib, hace un trabajo muy importante a través de su actividad investigadora, de sus tareas de divulgación, pero muy especialmente a través de índices como este, como el de competitividad fiscal de las comunidades autónomas o el que hace de las ciudades y de los ayuntamientos. Y contribuye con eso a dar una batalla que es importante siempre, pero más importante en la España de hoy, que es la batalla de la libertad. Libertad para elegir en todos los ámbitos de nuestra vida, para pensar, para expresar lo que pensamos, para asociarnos con quien queramos, para educar a nuestros hijos como creamos más conveniente, pero también para ahorrar, para invertir, para poner en marcha cualquier idea de negocio, trabajar sin que el Estado nos diga cómo, dónde y cuándo hacerlo. Y de eso trata este índice de la libertad. Al final es un índice
que lo que está midiendo es cuánta libertad hay. Es la libertad de cada ciudadano de ahorrar, de invertir y de emprender con lo que el fruto de su trabajo y de su esfuerzo le ha generado. Hoy se presenta el índice, y es un índice importante. De hecho, hoy se presenta el índice, pero ya lo hemos visto en los medios durante los días pasados, porque este índice cada vez está ganando mayor impacto en la opinión pública y en los medios de comunicación, y ha contribuido y está contribuyendo al debate, y particularmente al debate de justo estas semanas, que si en algunas ha habido debate sobre este tipo de cuestiones, son estas. Let me decir algo en inglés. This index is supported by the Tax Foundation, which is the world's foremost institution in the study and comparison of taxation. Many thanks to Mr. Scott Hodge for this endorsement and for being so kind to come to Spain to deliver it. Thank you so much. El índice de este año que trae cosas muy importantes, y probablemente la más importante, luego hablo de Madrid, pero la más importante es Andalucía. Y yo quiero empezar expresando mi enorme respeto y mi enorme admiración por lo que se está haciendo en Andalucía. Eso sí que tiene mérito, especialmente para los que Juan Bravo, consejero durante casi 4 años de la Junta de Andalucía, y ahora Carolina España y su equipo, al final los que estamos en Madrid continuamos una tarea que lleva ya unos años. No digo que no haya que dar una batalla, pero sobreponerse a 40 años de régimen, no de gobierno, de régimen socialista, tiene mucho más mérito. Y hacerlo, además, se puede. Y como se puede, ellos lo han hecho, se hace. Y como lo han hecho, tiene resultados, y los resultados se ven, y es que además se ven rápido, y se están viendo en el crecimiento económico de Andalucía, en el cumplimiento de las reglas fiscales, en muchas cosas. Y además, incluso, se ganan debates públicos y se ganan elecciones, incluso con causas de las que nos decían hace unos años que, no, por Dios, no digas eso, que perderás las elecciones. Pues no, van y ganan las elecciones. Así que tiene mucho mérito, merecen todo el respeto, toda la admiración de todos, y están haciendo algo que es muy importante para todos y para toda España. Y se está viendo también por el tamaño de la reacción que provocan sus decisiones. Bueno, este año Madrid repite a la cabeza como la región con más bajos impuestos o con menores impuestos, que es un honor y es un mérito de los madrileños desde hace 3 años. Agradecemos muchísimo la distinción y el hecho de que se reconozca así, y es la tarea, desde luego, evidentemente, impulsada personalmente y de una manera con inteligencia, capacidad y entusiasmo por la presidenta de la Comunidad de Madrid, por Isabel Díaz Ayuso, que es posible gracias al excelente equipo que hay en la Consejería de Hacienda, que están ahí sentados, al viceconsejero José Ramón Méndez Aquino, al director general de Tributos, Miguel Povedano, a todo el conjunto del equipo de la Consejería de Hacienda, a los diputados, que luego lo votan en el Parlamento Regional, y a la gente también, ¿no? Al conjunto de los ciudadanos, que gracias a eso es por lo que avanzamos, lo que nos impulsa, y gracias a la certeza de ese respaldo de la gente hacia esta política, nos sentimos incentivados para continuar adelante. Y vamos dando pasos, muchos, quedan muchos pasos por delante, pero vamos dando pasos. Hace un año, en este mismo auditorio y con no los mismos, pero casi muchos de los mismos testigos, yo anunciaba 2 medidas que entonces eran intenciones de la Comunidad de Madrid, que ahora ya son realidad. La primera, nada menos que la rebaja en medio punto en todos los tramos del impuesto sobre la renta, la mayor de las 5 bajadas de impuesto de la renta que ha hecho la Comunidad de Madrid. La mayor es la que se está operando este mismo año, que está ya teniendo efecto en el impuesto sobre la renta de todos los madrileños.
junto a esa, la otra gran medida que anunciábamos hace un año y que ya es realidad, es la supresión de todos los impuestos propios de la Comunidad de Madrid. Son medidas que han significado dos pasos muy importantes, muy significativos, que van a tener claramente un impacto en términos, y lo están teniendo en términos de crecimiento económico, y que continúan 18 años seguidos bajando todos los impuestos y sin subir ninguno de ellos. Por tanto, 60.770 millones de euros se han quedado en manos de quien tienen que estar, que son sus propietarios. Es quien lo ganó, quien con su talento, con su esfuerzo, lo logró. Por tanto, un ahorro fiscal medio de 17.620 euros acumulados en estos 18 años por contribuyente. Pero no nos quedamos aquí, vamos a seguir adelante en la Comunidad de Madrid. O sea, a diferencia del Gobierno central, nosotros sí vamos a tomar medidas para impedir que las subidas salariales que se producen por el aumento de la inflación provoquen que las personas tengan que pagar un porcentaje mayor en el impuesto sobre la renta. Por tanto, deflactamos, y además lo hacemos con efectos de este mismo año 2022, también lo hace Andalucía, también lo hacen algunas otras comunidades autónomas, lo ha pedido para toda España el Partido Popular, desgraciadamente sin éxito por el momento, y nosotros, como ya anunció la presidenta, vamos a deflactar en un 4,1% todos los tramos del impuesto sobre la renta y los mínimos personal y familiar y los umbrales de las deducciones. Junto a eso, ¿qué tenemos en el pipeline? Tenemos nuevas deducciones fiscales relacionadas con familia y natalidad que están ya enviadas a la Asamblea de Madrid. De hecho, ya el debate de totalidad inicial tuvo lugar hace dos semanas. Es el paquete de medidas fiscales en favor de la familia y natalidad más importante que se ha hecho nunca en España. Vamos a aumentar la deducción en el impuesto sobre la renta por nacimiento o adopción, por arrendamiento de vivienda habitual, la deducción por cotizaciones sociales por la contratación de personas para que ayuden a cuidar a los niños. También vamos a crear una nueva deducción en la tarifa autonómica del impuesto sobre la renta para las familias numerosas, para las familias que se conviertan en familias numerosas por la compra de una casa como consecuencia de que la familia crece o por el pago de intereses de préstamos para la compra de una vivienda a menores de 30 años. Todo eso está ya en la Asamblea de Madrid y esperamos que esté aprobado ya dentro de poco. Y pasado mañana, el jueves, se debate, yo espero que se apruebe en esa misma sesión, en la Asamblea de Madrid, un paso importante en la bonificación del impuesto de sucesiones y donaciones cuando la transmisión se produce entre tíos y sobrinos o entre hermanos. De manera que llegamos a un 25% de bonificación, ahora mismo estaba en un 10% o un 15%, avanzamos hasta el 25%, esa es la tendencia y eso es lo que hacemos en este momento. Citaba Cristina Ena, que citaba a Jean-Baptiste Colbert. Yo voy a citar a Jean-Baptiste Say, que mucho mejor, que decía... Decía, ¿cuál es el mejor plan fiscal, el que signifique menor gasto? ¿Cuál es el mejor impuesto, el más leve, el más ligero? Eso es lo que creemos en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que son los mejores impuestos. ¿Por qué bajamos los impuestos? No es para recaudar más, aunque se recaude más. No bajamos los impuestos para ganar popularidad, aunque se gane. Aunque sea una política cada vez más popular, lo hacemos por respeto a la propiedad de los demás, por respeto a la propiedad privada, por respeto al fruto del esfuerzo de los ciudadanos, por respeto a su libertad para hacer con su propiedad y sus recursos lo que cada uno considere más oportuno y con el convencimiento de que son ellos mismos quienes saben mejor que nadie cómo usar el fruto de su trabajo, el fruto de su esfuerzo. Lo hacemos, por tanto, por convicción. Además, sabemos
que da buenos resultados, que funciona bien, y el hecho de tener 18 años seguidos, un track record ya muy consistente, que ha atravesado una crisis enorme, otra muy rara, que ahora puede que estemos empezando en otra, permite ver que esos resultados, en el caso de Madrid, significa que la economía madrileña ha crecido 16 puntos por encima de la media nacional en el acumulado del 2004 al 2021. Si la economía nacional ha creció un 13%, la madrileña un 29%. Eso ha llevado a Madrid a ser, desde el año 2018, la primera economía dentro de España, el 19,3% del PIB nacional. Ha llevado también a Madrid, cosa que no sucedía hace no muchos años, a ser la región que atrae mayor inversión extranjera. 7 de cada 10 euros que vienen en inversión extranjera a España, por nada menos que 21.500 millones de euros el año pasado, han llegado a Madrid. Y todo eso sin que la calidad de los servicios públicos se haya visto mermada, los hospitales funcionando y entre los mejores del mundo, según rankings internacionales, lo mismo los colegios, las universidades, los que más contribuimos a la solidaridad interterritorial. A toda España le viene bien la política de impuestos bajos, mejor dicho, no son impuestos bajos, de bajada de impuestos de la Comunidad de Madrid. Por tanto, financiación suficiente de los servicios públicos, 3 años sin déficit. Los 3 últimos años la Comunidad de Madrid no ha tenido déficit y tiene la deuda más baja de toda España, rozando el 14% del PIB, cuando hay alguna otra comunidad autónoma que anda más bien por el 50% de su PIB en deuda. Todo esto se consigue trabajando, pero también discutiendo y generando debate. Y hay un debate nacional, y es muy bueno que haya un debate nacional, y es muy bueno que el centro, o uno de los puntos centrales del debate nacional en este momento en España, sea precisamente los impuestos, y que ese debate lleve a que otras comunidades autónomas lleguen a la conclusión de que lo que ha funcionado en Madrid puede funcionar bien, como lo pueden hacer, porque tenemos todas las mismas reglas, excepto País Vasco y Navarra, pues esto funciona. Madrid empezó, pero no es afortunadamente la única. Andalucía ha eliminado ya el impuesto de patrimonio, bonificado al 100%, ya bonificó al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones, como otras muchos tributos, lo mencionaba hace un momento Cristina. Galicia va a bonificar al 50% el impuesto de patrimonio, y otras regiones como Murcia, Castilla y León o incluso la Comunidad Valenciana van a deflactar este año el impuesto sobre la renta. Yo creo que es bueno que haya ese debate, y a los que somos liberales nos gusta debatir, que sea un debate adulto, que sea un debate que merezca la pena. Debate significa pluralismo. Pluralismo significa que opiniones distintas puedan tener consecuencias diferentes. Por tanto, lo que no vale es hacer que el socialismo fiscal sea obligatorio, que es exactamente lo que hace el Gobierno en un arranque radicalmente inconstitucional hace 2 semanas, cuando anuncia que se inventa un impuesto para sustituir lo que ha hecho la Comunidad de Madrid y ahora Andalucía, bonificando el impuesto de patrimonio. Porque ese es el autodenominado impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, anunciado como impuesto temporal. Recuerdo que el impuesto de patrimonio fue creado en el año 77 como impuesto temporal, provisional y extraordinario, parece que era la calificación exacta, ¿no? Que además tiene la intención evidente de colocarse, de suplantar, y eso es contrario al derecho, de suplantar la voluntad de los ciudadanos que tienen atribuida legal y constitucionalmente la facultad para decidir, que en el caso del impuesto de patrimonio es la Comunidad de Madrid, en el caso del impuesto de sociedades es el Estado. Bueno, pues muy bien, que hagan con él lo que crean, será desastroso para España, pero en el caso de los impuestos que están cedidos, que no nos los sustituyan, porque es que entonces, para eso, pues ¿qué sentido tiene, ¿no? Es una decisión muy grave
pero que no es, desde luego, ni la única ni una excepción en la trayectoria de un gobierno que literalmente desde que llegó al gobierno de la nación no ha hecho otra cosa que subir impuestos. Si había pandemia, por la pandemia. Si dejaba de haber pandemia, porque no había pandemia. Si sube los precios de la energía, porque suben los precios de la energía. Cualquiera de las cosas le vale. En estos tres años, el IVA de las bebidas azucaradas ha pasado del 10 al 21%. El precio de los coches ha subido una media de 1.000 euros en el impuesto de matriculación. El impuesto de los seguros que todos tenemos para todo, han pasado del 6 al 8% el impuesto que se le aplica. Ha subido 2 puntos el impuesto de la renta para las rentas de trabajo de más de 300.000 euros. Ha introducido un tramo del 26% para ingresos superiores a una determinada cantidad. Han aumentado el último tramo del impuesto de patrimonio hasta el 3,5%, nada menos. Han introducido un mínimo del 15% en el impuesto de sociedades. Han creado la tasa Google, la tasa Tobin, el impuesto de los envases de plástico no reutilizables. Están creando en este momento un impuesto extraordinario contra las empresas de energía y de banca, además de ese impuesto a las grandes fortunas. Y aun con todo y con eso, ni siquiera les alcanza para lo que gastan, porque este es un gobierno que es adicto al crecimiento del gasto público. No solamente adicto al gasto público, adicto al crecimiento del gasto público. O sea, necesita que cada vez sea mayor. Y si sube la recaudación, entonces lo sube todavía más. Pero las decisiones evidentemente tienen consecuencias. Algunas se ven en el corto plazo, otras se van viendo pasado un tiempo. La política de hachazos fiscales a la que nos lleva sometiendo este gobierno ha hecho que inevitablemente España sea un país cada vez menos competitivo. Me temo que así se verá en el índice internacional de comparación y de competitividad fiscal de Tax Foundation. Ya en estos tres años pasados España ha caído varios puestos y eso tiene consecuencias, como las va a tener ese impuesto a las llamadas grandes fortunas, ¿no? Frédéric Bastiat explicaba muy bien las cosas tienen consecuencias y unas se ven y otras no se ven. Los socialistas siempre tienden a ver todo estático, la economía como algo estático, las decisiones de la gente como algo estático. Yo pongo un impuesto y los que están siguen estando y entonces yo extraigo tanto. No ven los que dejan de estar, ni ven los que nunca llegarán a venir o nunca llegarán a crecer. Y esa es también clave, algo que es clave en todo esto, porque con nuevos impuestos como este con el que nos amenazan, va a haber gente que se va a marchar, obviamente, a países como Portugal, que no tienen ni impuesto de sucesiones ni impuesto de patrimonio, y hay otros que no llegarán nunca, que a lo mejor en este momento se estaban planteando dónde instalarse, o de dentro de la propia España, gente que estaba mejorando y que de repente llega a la conclusión, visto el panorama fiscal, pues me quedo como estoy y no sigo creciendo. ¿Y en qué se traduce una menor competitividad fiscal? Pues una pérdida de riqueza. Una empresa que quiere abrir una nueva sede, un inversor que quiere invertir, tiene menos incentivos para hacerlo ahora en España, no solo porque los impuestos sean cada vez más altos, sino porque hay mayor incertidumbre. Las empresas y los inversores que vienen a España no pueden estar seguros de que mañana no se vayan a despertar con el anuncio de un impuesto exactamente dirigido a eso, a lo que ellos, a esa actividad a la que ellos se dedican. Esa fue la razón por la que nosotros suprimimos los impuestos propios, era mandar ese mensaje. En Madrid no vamos a crear ningún impuesto de nicho para esa actividad. Hay regiones que tienen 15 impuestos y todavía andan pensando en cuáles nuevos van a crear en los próximos tiempos. Yo creo que tenemos que preocuparnos de ser competitivos respecto a países de nuestro entorno, hacer que España y también cada una de las comunidades autónomas sean atractivas para las empresas, aumentar o crear nuevos impuestos, desde luego, no es el mejor camino. Lo que necesitamos es más competencia y no menos competencia. La competencia siempre es buena para todo, también para la fiscalidad, y tiene un efecto maravilloso, que es que hace que los gobiernos se lo piensen dos veces antes de subir impuestos,
y con eso provocar que los contribuyentes se lleven su capital o sus empresas a la región o al país de al lado. En el Gobierno de la Comunidad de Madrid estamos convencidos de que la competencia fiscal es buena, también porque genera un incentivo muy poderoso para lo que más se le debe exigir a un responsable público, que es eficiencia. Es decir, si has tomado coactivamente unos recursos que no te pertenecen, haz el favor de por lo menos gastarlo lo mejor que puedas. Eso en la Comunidad de Madrid, cualquiera de los gestores públicos de cualquiera de sus áreas, de sus actividades, ninguno de ellos opera con la idea al fondo de la cabeza pensando, bueno, y para hacer esto, pues creamos un impuesto nuevo. No, como sabe que no puede crear un impuesto nuevo, tiene que hacerlo con los recursos o con la evolución de la economía de la que haya. Por ese motivo, también por eficiencias, por lo que la Comunidad de Madrid va a seguir aplicando, defendiendo esta política fiscal que ha llevado a cabo en estos años y que tendrá continuidad, esperemos, en los próximos tiempos. Queremos que Madrid siga siendo la región a la que cualquier persona de cualquier parte de la nación o del mundo vea como un lugar atractivo para emprender, para invertir o para trabajar en libertad o para estar en libertad. Y vamos a seguirlo haciendo. Y nos dirán lo de siempre. Nos dirán que esto lo hacen ustedes para favorecer a los ricos. Da igual que de las 900 y pico mil personas que se han beneficiado de la bonificación del impuesto de sucesiones, más de 700.000 de ellos, 700.000 de 900.000, recibían una herencia inferior a la media. Bueno, seguirán diciendo que esto lo hacemos para que los ricos sean más ricos. Y yo lo podría contestar, pero uso una frase que lo expresa muy bien de Ludwig von Mises, que decía: quienes luchamos por la libre empresa y la competencia no estamos defendiendo los intereses de los ricos de hoy. Lo que queremos es que haya vía libre para los hombres desconocidos, que serán los empresarios del mañana y cuyo ingenio hará que sea mejor la vida de las siguientes generaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor consejero. Damos por concluido este acto y les invito a todos a pasar al cóctel que se va a celebrar en la carpa adjunta. Muchas gracias.